Bienvenidos a Historias que nadie te contó. En el video de hoy te voy a narrar sobre la desaparición misteriosa de Narumi Kurosaki. Se trata de un caso con muchísimos cabos sueltos, pues hay un victimario, sin embargo, no hay cuerpo de la víctima. Además, es un caso que abarca varios países, Japón, Francia y Chile. Pero antes te invito, como siempre, a que si te gustan las historias reales y el relato de los casos criminales, te suscribas al canal para que puedas ver todo el contenido nuevo. Ahora sí, para conocer todos los detalles de esta historia, quédate, acomódate y pasemos a los hechos. En diciembre de 2016, Narumi Kurosaki vivía y estudiaba en Francia. Estaba convencida de que había llegado el momento de iniciar una nueva etapa en su vida, lejos de su Tokio natal y también de su exnovio. Había llegado a Besazón apenas dos meses antes. Esa ciudad situada al este de Francia parecía el sitio ideal para continuar sus estudios y conocer gente nueva. Sin embargo, aquel vínculo que había forjado en 2014 con un joven chileno parecía demasiado difícil de romper. Por eso, no le resultó extraño encontrárselo un día en aquella ciudad europea. Nicolás Cepeda parecía dispuesto a cruzar el planeta entero con tal de insistir en una relación que Narumi ya había dado por terminada. El domingo 4 de diciembre, la estudiante había salido de su clase de baile, como siempre, a eso de las 4 de la tarde. Toparse con Nicolás en su ruta habitual quebró para siempre la rutina, y la muchacha accedió a ir a un bar con su exnovio para aclarar las cosas. La imagen de ambos sentados frente a frente en una mesa en una tarde cualquiera se convertiría en la última referencia que hasta hoy se tiene sobre el paradero de Narumi. A partir de ese momento, lo que ocurrió con ella es un completo misterio y cosas muy extrañas ocurrieron en las horas siguientes. ¿Qué llevó a Nicolás Cepeda a viajar hasta Francia? Y más importante, ¿qué pasó con Narumi Kurosaki? Hay 17.000 kilómetros de distancia entre los dos puntos geográficos donde comienza esta historia. Narumi nació el 23 de julio de 1995 en la ciudad de Tokio, una metrópoli pujante que ese mismo año se había visto sacudida por un terrible ataque con gas sarín en el metro. El saldo fue de 13 personas muertas y 1.500 heridos. Ajena a ese caos, Narumi crecía en una familia donde era la mayor de tres hermanas. Iba a clases en la escuela secundaria Kokusai Metropolitana de Tokio y soñaba con algún día irse de Japón y estudiar una carrera universitaria en Occidente. Bien lejos de allí, en la ciudad chilena de Temuco, crecía Nicolás Cepeda, también en una familia de tres hermanos. Sus padres tenían buenos trabajos. Eran un ejecutivo de la compañía Movistar y la secretaria del senador Francisco Huenchumilla. Los caminos de Narumi y Nicolás se cruzaron en Tokio, pero ya en el año 2014, él había obtenido una beca de intercambio para viajar al país nipón y allí complementar sus estudios en ciencias administrativas. El flechazo entre ambos fue inmediato e iniciaron una relación que parecía destinada a pasar largos periodos de enormes distancias, porque Nicolás, tarde o temprano, tendría que volver a Sudamérica. Pero la relación iba en serio, a tal punto que Narumi visitó Chile en octubre del 2015 y conoció a la familia de Nicolás. Las barreras culturales no parecían importar y él estaba convencido de que serían una pareja estable. Sin embargo, por esos meses, Narumi... Comenzaba a descubrir actitudes en Nicolás que le resultaban inquietantes. Compartía su malestar frecuentemente con sus amigas. El muchacho era celoso, controlador y le hacía muchas preguntas sobre los hombres con los que ella trababa amistad. Le pedía revisar su teléfono, leer sus conversaciones privadas y hasta ingresaba sin su consentimiento a su cuenta de Facebook. Este aspecto sería central al momento de encarar la investigación por la desaparición de Narumi. Es que ya un año antes, Nicolás empezaba a dejar pistas en las redes sociales de la persecución que le había declarado a su novia y que empeoraría después de la ruptura. El último sitio donde se vio a Narumi con vida, nada menos que en compañía de Cepeda, fue en el restaurante La Table de Gustave, ubicado en el número 11 de la calle Jacques Gervais. El sitio, que aún se encuentra abierto, tiene algunas mesas en el exterior del local, bajo una galería sobre la que se levanta un imponente hotel. Toda la parte superior del frente del restaurante está coronada por decenas de ventanas con toldos rojos que dan a las habitaciones. En esas mesas frontales, Narumi se sentó junto a su expareja y varios testigos confirmaron haberlos visto, conversando tras los enormes macetones que están ubicados en la calle, a plena luz del día y a la vista de todos. Nada parecía indicar que estaba por ocurrir, nada que no fuera normal. Pero en la madrugada todo cambió. En el campus de la Universidad de Franco Condado, donde Narumi vivía desde su llegada a suelo francés, un grito desgarrador pudo ser la clave para detener el crimen, o al menos encontrar al asesino infraganti. Desde las habitaciones, las compañeras de Narumi confirmaron que el grito se escuchó alrededor de las 3 y 20 de la madrugada, luego un golpe seco, seguido del más absoluto silencio. En total, 15 personas que se encontraban en la residencia estudiantil coincidieron en la descripción de aquel evento. Todos escucharon el grito, pero no hubo llamadas a la policía ni nadie que se atreviera a salir de su cuarto para comprobar qué estaba ocurriendo. Cepeda también diría que estuvo en ese lugar aquella noche, pero buscó desligarse del crimen. Según su relato, después de tomar algo con Narumi, salieron a pasear y decidieron ir a la habitación de ella para tener intimidad. Cepeda sostiene que después se retiró del lugar sin inconvenientes. Ningún testigo puede confirmar que Narumi siguiera viva. Pero lo que resulta más estremecedor es que la joven japonesa nunca más apareció, ni viva ni muerta. Rachel Hope, una joven británica que estudiaba en la misma universidad, escribió un mensaje aquella madrugada. En ese breve texto parece condensar el sentimiento de todos los que oyeron el grito. Tengo miedo, ponía. Escuché como si alguien estuviera siendo asesinado. Entonces, ¿por qué no se reportó inmediatamente lo que había pasado? ¿Por qué transcurrieron varios días hasta que la familia de Narumi reportara su desaparición? Claro está que los padres de la víctima se encontraban en Japón, muy lejos del lugar de los hechos, y no solamente tardaron unos cuantos días en sospechar que algo malo había ocurrido, sino que durante todo ese tiempo realmente pensaban que Narumi estaba viva y haciendo sus actividades como de costumbre. Esto debido a que a diario recibían sus mensajes. ¿O oh, eso creían? A través de los mensajes enviados desde su computadora, celular y los movimientos de su tarjeta, se podría reconstruir en qué sitios podría haber estado Narumi después de aquella noche. Sin embargo, lo más probable es que no haya sido ella misma, sino el responsable de su desaparición, quien se encargó de organizar todo aquello para despistar. Familiares y amigos habían recibido mensajes de texto en los que la chica supuestamente contaba que tenía algunos problemas con su pasaporte y que debía ir al consulado a realizar unos trámites. Pero las piezas no encajaban. La familia de Narumi empezó a sospechar cuando leyeron que se dirigiría al consulado de la ciudad de Lyon, cuando ella realizaba habitualmente todos los trámites de su visa de estudiante en Estrasburgo. Un billete de tren había sido comprado por esos días con la tarjeta de crédito de Narumi y cubriría la ruta Besazón-Lyon. Lo que resultaba llamativo era que se trataba de un pasaje solo de ida. ¿Cuándo pensaba volver Narumi a sus clases? Algo no estaba bien en aquellos movimientos. Cuando la policía tomó las riendas del caso y citaron a declarar a los pasajeros de aquel viaje en tren, ninguno confirmó haber visto a una joven con las características de Narumi ocupando el asiento señalado por el pasaje. ¿Había alguien en su lugar o el billete fue comprado solo para despistar? Es uno de los cabos que aún quedan sueltos. Hasta el 12 de diciembre inclusive, los mensajes de Narumi o de quien se hacía pasar por ella seguían llegando a sus familiares. Cada vez eran más extraños, menos cercanos al modo de ser del estudiante. En sus últimas huellas, Narumi decía que tenía un nuevo novio y que se iría con él lejos, muy lejos. No decía dónde. Y eso ya fue el punto de quiebre para una familia que sospechaba algo. Tres días después del último y misterioso mensaje se formalizó la denuncia a la policía. El Centro de Lingüística de Besazón, donde Narumi estudiaba el idioma francés, fue el organismo encargado de impulsar por primera vez lo que a todas luces parecía un secuestro. Lo primero que hizo la policía fue registrar la habitación y entrevistar a sus compañeros. El evento de los gritos y los golpes dibujó rápidamente un posible escenario que explicase la desaparición. Y al instante, los investigadores apuntaron a un sospechoso. Era un hombre, era pareja de Narumi pero no era cepeda. Por esos meses la joven se había puesto de pareja con Artur del Pícolo, también estudiante pero de la Escuela Nacional Superior de Mecánica y Microtecnología. Lo interrogaron y solo sacaron una cosa en limpio. El muchacho tenía una coartada, por lo que empezaba a no ser un sospechoso tan claro y además acababa de proponer a otro posible culpable. En cuanto se confirmó la desaparición de Narumi, a Arthur le vino a la mente el nombre de Nicolás Cepeda. La última noche de Narumi, el joven había ido hasta la habitación de su novia porque hacía varias horas que no sabía de ella. Pero nadie contestó a su llamado. Después recibió un mensaje que le decía que Narumi se había ido con otro hombre. Todo resultaba sospechoso, pero al comienzo él pensó que podía ser posible. Ella había mencionado octubre el hecho de que tal vez Nicolás viendría para la razonar. Sur cette rupture, ce que je euh, Cuando la desaparición irrumpió como la cruda realidad, Arthur contó a la policía que el exnovio de Narumi era posesivo. En varias oportunidades había hackeado su cuenta de Facebook, pero al menos en apariencia resultaba improbable que fuera el secuestrador si vivía en un país tan lejano a Francia como lo es Chile. Sin embargo, rápidamente descubrieron que no estaba tan lejos. Al cotejar los datos de la tarjeta con la que se había pagado la cuenta del restaurante esa última tarde que Narumi fue vista, descubrieron que era una tarjeta chilena. Las piezas empezaban a encajar y el panorama se ponía cada vez más negro. Las cámaras de seguridad del restaurante acabarían por confirmar lo que ya parecía evidente. Varias imágenes mostraban a Nicolás saliendo de ese sitio en compañía de Narumi. Habían estado allí muchas horas, incluso habían cenado y finalmente salieron con rumbo a la residencia de la chica. Otra cámara mostró el momento en que ambos ingresaban al campus universitario, con lo que Cepeda se convirtió así en la última persona que vio con vida a Narumi. A todo esto, ¿dónde estaba Cepeda? Había ganado el tiempo suficiente para salir de Francia, pasar por Barcelona y volver a Chile. Su paso por la ciudad española fue clave, porque allí se reunió con su primo y le formuló una pregunta que no era normal. ¿Cuánto tarda un cuerpo en ser asfixiado? En 2022, el primo del acusado fue interrogado en el juicio y contó detalles sobre esa siniestra conversación. Contó que lo sorprendió recibir el llamado de su primo que le pedía hospedaje por unos pocos días antes de volver a Chile. Cepeda le dijo que la historia con Narumi ya estaba terminada y que en ese momento iniciaba un noviazgo con la chica alemana. Ya en su casa, Cepeda mostró una actitud extraña. Parecía tener un interés en la obsesión con el tema de la asfixia. Mientras tanto, la policía irrumpía en la habitación de Narumi para constatar que no había rastros de la chica. Tampoco estaban su teléfono, celular, pasaporte y una maleta. El cuadro podría corresponder con una persona que había escapado del lugar pero también con una pantalla montada por el mismo asesino para fingir que la joven se había ido por decisión propia. Las dos caras de un misterio absoluto, porque Narumi ya nunca más volvería a ser encontrada. Con el cerco de la investigación cerrado sobre Nicolás Cepeda, recién en 2020, Francia pidió su extradición para comenzar con el proceso judicial. Era el momento de poner todas las pruebas sobre la mesa y especialmente escuchar lo que el acusado tenía para decir. Descubrir de una vez por todas... ¿Dónde estaba el cuerpo de Narumi? Era el principal objetivo de las audiencias, porque a Narumi la justicia francesa ya la consideraba asesinada. Cepeda se sentó en el banquillo sosteniendo su inocencia. Decía que él no había hecho nada, a pesar de todas las pruebas que lo ubicaban como la última persona que la había visto y con un pasado que hablaba claramente de una relación tóxica. Por la pandemia los tiempos judiciales se estiraron y no fue sino hasta el 2022 que Cepeda recibió la condena. 28 años de cárcel. Además de la desaparición de Narumi, se le consideró abiertamente culpable de su asesinato, más allá de que el cuerpo no había sido encontrado. Hasta último momento, la defensa de Cepeda sostuvo que la hipótesis de que Narumi se hubiese ido por sus propios medios no podía ser descartada. La familia y los amigos de la joven rechazaban por completo esta posibilidad. Resultaba inadmisible que durante ocho años la joven no hubiera dado ninguna señal de vida. Así que, como dicta el principio filosófico de la navaja de Ockham, la fiscalía se inclinó porque la posibilidad más simple fuera la más probable. El feminicidio entonces pasaba a primer plano como explicación de lo ocurrido con Narumi. Hasta septiembre de 2023 en Francia 118 mujeres habían sido asesinadas por sus parejas o exparejas, según datos del Ministerio del Interior. El año en que Narumi desapareció, la cifra fue de 122. Lo cierto es que el cuerpo de Narumi nunca apareció y para la Fiscalía es probable que eso jamás ocurra. Al final del juicio, la abogada de la familia Kurosaki confirmó que los padres de Narumi no tienen esperanzas de encontrar sus restos. Tampoco esperan que Nicolás Cepeda confiese el crimen algún día. En 2023, la causa entró en una nueva instancia. La defensa de Cepeda apeló la condena inicial a 28 años y el acusado fue sometido a un nuevo interrogatorio. Muchos calificaron sus palabras como la demostración clara de la frialdad y la falta de remordimiento. También brindaba nuevas pistas sobre la tortuosa relación que había mantenido con Narumi. Durante más de cuatro horas, con respuestas imprecisas y una visión de su vínculo con la víctima que los abogados calificaron como idealizada, Cepeda cambió parte de su relato sobre las horas finales de Narumi. El abogado de Arthur, el último novio de la joven, fue más allá y calificó las palabras de Cepeda como mentiras fenomenales. Todo contribuyó a que en diciembre la condena a 28 años de cárcel fuera confirmada. Es probable que Cepeda deba cumplir los primeros 15 años en una prisión francesa y luego sea extraditado a Chile para completar allí su pena. El misterio sigue extendido como un nubarrón sobre las últimas horas de Narumi, aunque la familia ha obtenido una parcial justicia y el culpable está tras las rejas, siempre quedará la duda de cómo y cuándo ocurrió el asesinato. El nombre de Narumi Kurosaki se suma así a la larga lista de mujeres desaparecidas en el mundo.